Muy buenos días, bienvenidos a este encuentro Sangres Políticas, Identidad, Biopoder y Gobierno. Es nuestra primera mesa de trabajo de la jornada sobre identidad e identificaciones. Vamos a contar con la palabra por el momento de Javier Romano, que es docente de esta casa, de Oscar Rorra y de Pilar Uriarte. La propuesta de dinámica de trabajo es que le demos la palabra a cada uno de los expositores con una pequeña presentación y al cierre que debatamos, hagamos preguntas, aportes, nos peguemos amigablemente si hace falta. Así que, más que invitados a hacer uso de la palabra. Bueno, y vamos a empezar con Javier Romano. Él es sociólogo, egresado de la Universidad de la República, obtuvo su doctorado en psicología social, integra el Instituto de Psicología Social de aquí, así que varios de ustedes lo deben conocer como docente, como investigador. También integra el Sistema Nacional de Investigadores y lo dejo que nos cuente de qué se trata su exposición el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Les agradezco la invitación a todos en general y en particular a Sonia, quien fue que en diciembre del año pasado, no recuerdo mal, junto con Mónica Alladó, que anda por ahí, directora del instituto, me invitaron a formar parte del equipo que empieza como a interesarse en esta temática de vinculada, digamos, a sangres y ciencias. Es importante, seguramente ustedes ya lo sabrán, estaba en el detalle, digamos, de la convocatoria. Este es un encuentro preliminar que tiene como objetivo ir generando ambiente para un encuentro posterior, que será en diciembre, acá en el local de Facultad de Derecho, en la Sala Mayor, en donde participarán otros investigadores también, que provienen de la Universidad del País Vasco y también de instituciones vinculadas a la investigación en Francia. O sea que en realidad este es un encuentro preliminar en el cual vamos a ir como haciendo foco en algo que nos interesa vinculado al desarrollo, digamos, de ciertas tecnologías y como puesta en situación de este tipo de cuestiones vinculadas, por ejemplo, al biopoder, a la gobernabilidad, etcétera, etcétera. Aprovecho la ocasión para saludar a Enrico, también que es compañero del programa que integro, de estudio de formaciones efectivas, dentro del Instituto de Psicología Social. Y por último, nos le preguntamos a Oscar si tenía inconvenientes. Nosotros estamos haciendo una filmación para lo editar y publicar en el canal de facultades. Es importante porque nos permite, digamos, una discusión a posteriori y es importante tener, digamos, el consentimiento a la aprobación de quienes vamos a hacer registrados, ¿no?, para ir encontrando en lo que es el interés de la mesa del día de hoy. La primera mesa es identidad e identificación. En lo que es particular, yo en los últimos tiempos, fundamentalmente lo que es el objetivo, el interés de mi tesis doctoral, vengo como produciendo conocimientos y vinculándolo con bibliografía, generando diálogos vinculados a la alteridad. Así que es como digamos, el otro par, digamos, que siempre está en juego, ¿no? Identidad y alteridad, identidad, alteridad. Desde, digamos, una perspectiva psicosocial, pero que también incluye como un interés en dimensiones vinculadas a la epistemología o a la estética. Por tanto, participar en el día de hoy implicó un desafío en el sentido de ir como transitando un territorio del cual tengo cierta afinidad y
puse como título que cuando estábamos armando, digamos, el programa del día de hoy, se lo pasé a Natalia el título, y después cuando se lo pasé, me pasa lo mismo con los títulos, por nombrar, ¿no? Sobre todo con artículos científicos o con ponencias, que quedan a veces lindos, pero después es como difícil trabajar con ellos, digamos. Revelando imágenes, eugenesia social y biología en la era postfotográfica. Esta idea de revelar imágenes fue una cosa que pensé bastante, y ayer, hoy por la mañana, como contando un sentido fuerte, digamos, a la idea de laboratorio, ¿no? Es decir, seguramente el laboratorio fotográfico, químico, argéntico, digamos, que nos llevaba a una materialidad y a una intimidad en lo que es la generación de imágenes que hoy le hemos perdido, ¿no? Es decir, el laboratorio fotográfico está en desaparición, ¿no? Es decir, hemos pasado, digamos, ahora a una era, digamos, vinculada a la inmaterialidad, y los procesos químicos dejan lugar como procesos de información, vinculados prácticamente a la transmisión de bytes o del mundo. Por tanto, esta cuestión de revelar imágenes, esta metáfora de preguntarse acerca de la eugenesia social, definirla, sin olvidar los aspectos ideológicos y haciendo referencia a una era post-fotográfica, nos sitúan, digamos, en un sitio en donde hay como un volumen muy grande de producción de información y de conocimiento, en el cual es como difícil ubicarlo, ¿no? El término, digamos, de una perspectiva como de análisis o de reflexión. Esa es una dimensión. La otra dimensión es, en tanto sujetos de un gobierno, sujetos de un dispositivo de control, aparecen como dimensiones contradictorias o paradójicas, ¿no? Por un lado, esa cuestión de... es difícil, digamos, como esconderse, estamos totalmente expuestos, ¿no? A través de la tarjeta de crédito, las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Y esa como sobreexposición, sin lugar a dudas, afecta a la construcción, digamos, de nuestra identidad. Entonces, creo que en ese sentido, identidad y identificación se transforman en un eje o un conjunto, digamos, de variables que son de interés para la psicología social. Mi idea hoy, en unos minutos, básicamente es como trabajar en algunos aspectos históricos de la definición de diferencia social, haciendo referencia, digamos, a sus orígenes o a su contexto histórico donde nace, e ir combinándola con aspectos que llegan, digamos, a nuestra contemporaneidad, a nuestra cotidianidad. Como verán, estoy, digamos, en un proceso en el que cada vez más como pienso y me comunico en función de imágenes. O sea, ya deja de estar como presente la palabra, y por tanto las imágenes que voy como poniendo hacen referencia icónica o con un fuerte componentes que, digamos, aluden a planteos, realidades o metáforas que están sucediendo. En lo que es el contexto, digamos, la conceptualización de esta mesa, yo me sitúo, digamos, en el segundo párrafo. Interesan todos, ¿no? Pero hoy he pensado más en eso. Esta mesa busca pensar la forma en que las políticas, especialmente las públicas, intervienen sobre los procesos de identificación colectiva y personal, sobre cómo las categorías administrativas, tan sencillas que las hacen operativas, se traducen en procesos tan complejos como los que sostienen los mecanismos de identificación y de autodescripción de identidades personales y colectivas. Pensadas como instrumentos para la garantía de derechos, ciertas políticas públicas encuentran en la raza, la biología, el cuerpo, el género, los rasgos psíquicos, tanto potencialidades positivas como limitaciones para definir sus poblaciones objetivas. Esta es como la conceptualización. Acá yo haría una ampliación, y no me situaría solo en lo que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Sí, cada vez más, desde otros sitios, se producen ciertas acciones, ciertas prácticas discursivas que, sin llegar a ser
políticas públicas asociadas al Estado van como construyendo y nos van afectando. Claramente todo lo que tiene que ver con redes sociales. Ahí, digamos, hay compañeras, compañeras humanidades, están muy interesantes el planteo que hace Paula Sibila, esta antropóloga argentina, en relación a pensar el concepto de eximidad, ¿no? Categoría que viene del mundo lacaniano y que alude a ese proceso en el cual, a través de las redes sociales, empezamos como a mostrar nuestra cotidianidad. Nos vamos a Buenos Aires, le sacamos una foto de café con leche, ¿no? Y así, permanentemente. Ese pasaje, digamos, de lo íntimo a la intimidad es problematizado por Paula Sibila, y eso obviamente configura nuestra identidad, configura nuestros vínculos, nuestras emociones, y es como materia de interés. Es un ejemplo, digamos, como ahí el Estado no necesariamente es quien lidera o que propone una determinada política pública vinculada a la identidad e identificación. Es una cosa importante, me parece señalar, un poco retomando a Bourdieu, ¿no? Cuando dice, bueno, finalmente, cuando empezamos a abordar determinadas problemáticas, determinadas temáticas, siempre estamos como pensando o reconstruyendo una mirada estatal, ¿no? Así, o contra el Estado o a favor del Estado, pero siempre el Estado aparece como un espacio ineludible de referencia. Y en ese sentido, digamos, aceptando esta idea como de Bourdieu y problematizándola es bien interesante para no crear o recrear visiones a veces victimistas de lo que nos pasa, ¿no? Porque el Estado muchas veces cuando me controla, me intenta sujetar, me persigue, pero también yo negocio con el Estado cuando quiero ser reconocido, ¿no? Es decir, cuando soy LGTB o cuando participo en el movimiento de tierra, etc. Es decir, el vínculo del Estado es por momentos amigables, por momentos de resistencia, por decirlo gráficamente, y eso es importante que lo veamos, que lo visualicemos, digamos. Son como superficies muy complejas, porosas, en donde no siempre, digamos, la identificación va a tener que ver con necesariamente el señalamiento o el emplazamiento o la victimización, ¿no? Sino que también hay, en términos de potencialidad, la posibilidad de nosotros querer ser alguien. Y eso creo que es una de las cosas, de los desafíos que tenemos como sociedad, decir, bueno, ¿quién quiero soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero comunicar? ¿No? Eso aparece claramente en lo que son las tensiones de la comunicación. En lo que es el despliegue de la urgencia, básicamente leí el capítulo de un libro que se llama La Cámara de Pandora, que es de un fotógrafo catalán que se llama Fungoberta. Tiene, digamos, ensayos fotográficos y también ensayos de texto. Y uno de los capítulos es Eugenésicos sin Fronteras, y ahí él describe lo que significó en el siglo XIX esta idea que Francis Galton ayorna, que ya estaba presente, digamos, en la Grecia antigua. Digamos, ustedes saben que en Grecia y en otras muchas culturas, los niños que nacían con malformaciones o con problemas eran, digamos, juzgados, eran eliminados de la propia sociedad. Él hace referencia a la eugenesia como una técnica biológica que permite, digamos, la selección de los mejores individuos de la especie para generar como la buena reproducción o lo que se llama el bien nacido. Obviamente, desde esos momentos hasta hoy ha pasado con mucho tiempo. Hay referencias, digamos, por ejemplo, a prácticas o programas eugenésicos directamente en América Latina. Uno de los casos más conocidos es el de Perú, cuando cuando Alan García pierde y gana Fujimori en el 2002. Fíjense, porque la Comisión de Congreso Peruano en 2000 investigó los casos de anticoncepción quirúrgica y concluyó que 314.600 mujeres fueron esterilizadas en contra de su voluntad. Es un dato bien interesante. Sabemos los controles de población en China. También en México se dio esterilización. Es decir, son prácticas vinculadas a la eugenesia. Hay una dimensión vinculada
la eugenesia es más una práctica como una técnica biológica, pero hoy por hoy, ustedes pueden buscar bibliografía, se habla también de eugenesia social, ¿no? Que eso sitúa, digamos, la categoría en otro campo. En esa territorialidad podemos caracterizar a la eugenesia como parte de una práctica paradigmática que procura controlar y eliminar aquellas existencias y materialidades desviadas de baja o nula productividad social. Esta cuestión paradigmática es una constante. Robert Castell, en su libro La Metamorfosis y la Cuestión Social, ahí arranca ya en 1600, digamos, en lo que es la precoz industrialización, la instalación de la propiedad privada en Inglaterra, en donde empieza, como también Foucault más tarde va a hablar de lo que es el encierro, de cómo la comunión entre ciencia y un modo de desarrollo económico que Marx diría de capitalista empieza como a conjugarse y eliminar aquellos elementos extraños, ¿no?, desviados de lo que no es productivo. Por tanto, esa es un gran proceso que tiene, digamos, sus momentos como más de auge y como momentos de retraimiento, ¿no? Claramente en Alemania nazi hay un auge de la eugenesia. Hay fuertes programas de control de la población, etc. Otra de las cosas que caracteriza el organismo social es que hay un fuerte proceso de biologización de la política, ¿no? Hay una selección funcional de la especie, ¿no?, en lo que he nombrado, control de la natalidad, fertilización masiva. Nos sitúa en una territorialidad que es por momentos también contradictoria, ¿no?, vinculado, por ejemplo, a la relación y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre la vida. No sé, una definición, cuando hablamos de una definición sobre el derecho a intervenir sobre la vida y lo viviente, claramente aparece Foucault, ¿no?, que es una noción más elemental de lo que es el biopoder. Pero lo que me dice eso, bueno, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, ¿no?, y sobre la vida. Y entonces, por un lado, tenemos todas aquellas prácticas, por ejemplo, vinculadas a la ley del aborto, que constituyen una ganancia en términos de autonomía, pero a su vez nos remiten a un espacio de discusión bioética que obviamente es como complejo y por momentos contradictorio. Por tanto, la eugenesia se sitúa como problemática en el campo de la bioética hasta el momento. Yo creo que empieza como ahora a haber un interés de otras disciplinas vinculada justamente a esa codificación o a una cosa que a un elemento que aparece como posibilidad o como voluntad, y es como el manejo del futuro. Este es el manejo del futuro vinculado a los recursos naturales, así que, bueno, podemos agotar los recursos, pero también el manejo del futuro de las generaciones que nos siguen. Eso aparece como un problema. Es decir, qué capacidad, qué posibilidad y cómo juega esa idea de que empieza como estar presente de poder seleccionar, en este caso, la generación de la especie. Una de las cosas que aparecen como problemáticas es que la eugenesia y el desarrollo de estas tecnologías vinculadas a la posibilidad de elegir se presentan como ahistóricas. No solo esto, sino que muchos procesos, está Enrico acá, podemos hablar largo y tendido acerca de esto. Los fuertes procesos de memoria que vive nuestra sociedad, conjugados con otros elementos, como por ejemplo todo lo que hace a las nuevas tecnologías, ¿no? Que no se las cuestiona, se las utiliza casi sin digerirlas, se las adapta rápidamente, pero digamos, se pierde la historicidad de cómo surgió esa tecnología, a qué elementos contextuales, históricos y todo están vinculados, y eso hace que digamos, su uso sea como problemático o de riesgo. Para ir concluyendo, hay algunas políticas y programas con base eugenésica, ¿no? Promoción de tasas de natalidad diferenciales, esterilización obligatoria, abortos forzosos, restricción del matrimonio, exploración genética, control de natalidad, control de la inmigración, segregación, tanto racial como mental, etc.
y como el momento como más radical del propio genocidio. Esas son algunas de las imágenes que, como hacía al principio, se pueden ir como visualizando, revelando a partir de este análisis que hacemos. Y para ir como cerrando, Alphonse Bertillon, partiendo digamos de Galton, si la conocen, desarrolla esta tabla sinóptica de rasgos fisonómicos. En el siglo XIX, Galton sostiene que determinados rasgos nos llevan digamos a ser delincuentes, vagos, etcétera, etcétera. Y empieza a ver como una codificación de ojos, narices, boca, etcétera, sirviéndose digamos de la estadística, de la ciencia del Estado, para ir como construyendo ciertas tipologías, digamos, y por tanto evitando el riesgo. Esto, señor Mantejo, es como la matriz de lo que es nuestra célula de identidad. La célula de identidad tiene esa dimensión, digamos, de identificarnos. Y aparece ahí, se problematiza justamente la fotografía como una técnica de reconocimiento. Es una cosa que va a quedar planteada, dada los puntos que tenemos, pero que me parece como interesante hacer referencia. En la era postfotográfica, me gustó el pulgar ese que transforma como el chip de la información, me parece como muy sugerente esa imagen. De hecho, no sé si hay gente del estudio interior, pero cada, digamos, huellas dactilares tienen como una escritura que están codificadas, y eso es lo que nos va ordenando, digamos. Un amigo se especializaba en eso, me encantaba hablar con ella, hacer un fainá de queso de tarde, siempre hablamos de eso, porque hay como familias de huellas dactilares, y es un mundo para nosotros que venimos de otras, de navegar otras aguas, ver esa dimensión del reconocimiento de cada uno de nosotros en esa dimensión, es como bien interesante. En la era fotográfica, ser y parecer, ¿no? Saben que, por ejemplo, esta idea de identidad e identificación, en Brasil se adapta a la identidad social, se acepta la identidad social. Sí. Yo soy Javier Romano, pero en el barrio me dicen de otro nombre, y para determinadas instituciones, como por ejemplo instituciones de salud, aceptan la identidad social, no es solo la identidad biológica. Es un avance vinculado a muchos procesos, uno de ellos tiene que ver con los avances vinculados a los procesos de LGTB y de género, ¿no? Digamos, en Brasil ha avanzado mucho el marco jurídico en salud, el sistema de salud, y admite, digamos, que, no es, que el sistema de salud estaba sexuado, ¿no? Masculino y femenino. Entonces, al habilitar otras construcciones identitarias con otras demandas y otros problemas en salud, empieza como también a tener una reproducción vinculada a aquellas cosas que nos identifican. Entonces dice, bueno, tengo una identidad social además de la biológica. Por tanto, ser y parecer aparece como un problema. Identidad y identificación, la posibilidad de esconderse, esto es bien interesante, ¿no? Prácticamente no hay un sitio en donde podamos esconder, ¿no? Incluso si es como dificultoso, muchas veces negarse a esa identificación. Me ha pasado últimamente que he comprado un electrodoméstico, una cocina, y que piden cédula y celular, ¿no? En realidad yo voy a comprar, o sea, la transacción liberal clásica es el intercambio de un valor, de un dinero por un producto, ¿no? Pero ahora nos piden más información. Y creo que pensé en esta cuestión que toca, digamos, más la filosofía, es como ser para la información, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo empezamos como a formar parte, digamos, de esa cuestión de ser para la información? Y por último, hay una cosa que daba la brevedad, estoy terminando, la idea de vías sin historia, ¿no? Que aparece claramente. En tanto nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de programar, como padre, como madre, si tenemos una malformación de nuestro hijo, tenemos la posibilidad, digamos, de abortar, aparece la idea de vías sin historia, tanto aquellas personas que somos, tenemos una determinada discapacidad, empezamos a ver cómo nuestra singularidad empieza en el futuro. Primero está como señalada y después hay una intención de ser eliminada. Obviamente, este es un escenario como
radical, pero que nos ayuda en términos filosóficos a pensar esta cuestión que nos sitúa, nos proyecta a profundizar los procesos de desmemoria a partir de tener vidas en historia. La dejo por acá porque sé que estoy por todo el tiempo y bueno, sigo conversando. Gracias. Bueno, gracias Javier. Ahora, sí, si tú querés. Bueno, quedaron una cantidad de puntas para que retomemos al cierre. Vamos a darle la palabra ahora a Óscar, Óscar Rorra, también es egresado de esta casa, licenciado en psicología, y hoy nos acompaña como integrante del equipo de trabajo afirmativo de la Coordinadora Nacional Afrodescendiente. Nos va a contar un poco sobre el proceso en relación con el Estado para reconocer la identidad de los afro-uruguayos. Gracias, Natalia. Estaba pensando la invitación y bueno, en psicología, soy psicólogo, voy a intentar relacionar, digamos, la influencia que tuvo la psicología en el movimiento afro-uruguayo, que es una relación que es muy poco conocida por los psicólogos y por el movimiento. Y sobre todo tiene puntos en común de la relación entre Estado y organizaciones civiles. Más o menos en el año 2000, yo era estudiante de esta casa, y en uno de los corredores me para un compañero que había salido de un curso de formación bastante fuerte, según él, sobre el tema afro-uruguayos en el Uruguay. Y la idea de estos compañeros era incluir la temática afro en la Universidad de la República. Entonces, iban de Jehová buscando negros de la universidad y a intentar captarlos a ver si estaban interesados o no en la temática. Bueno, acá estoy yo. La segunda parte que la idea era, bueno, intentar ofrecer básicamente a ciertas facultades la posibilidad de incluir la temática afro de forma curricular o metodológica. Fuimos a muchas facultades, muchas que no saben, ciencias sociales, Facultad de Humanidades y Facultad de Psicología. La única que nos dio bolilla, entre comillas, fue Facultad de Psicología. Trabajamos de forma honoraria durante 10 años en lo que se llamaba el Instituto de Salud de la Facultad y tuvimos también bastante como problemas y dificultades respecto a este tema. Y acá hay un punto en común también con las políticas públicas. La primera dificultad que tuvimos era docentes que estaban entrando en esta casa que nos decían: esto es racismo. Dividir la psicología entre blancos y negros significa ser racistas. Es decir, hace 16 años, tomar este tema no era un tema muy fácil, para nada. ¿Cuál es el punto común? El punto común es cuando las organizaciones civiles en la historia del Uruguay intentan comprender el tema, lo primero que surge es, ustedes quieren dividir el Uruguay. El Uruguay es básicamente igual. No hay diferencia entre blancos y negros. Esa dificultad, al correr de los años, se logró como resolver. Pero nos costó mucho tiempo. En 1996, en el Uruguay, es la primera vez que se incluye en las encuestas continuadas, que son, nosotros tenemos una forma de registro, es el censo, y luego hay una encuesta continua, que es una muestra más pequeña, pero representativa de lo que ocurre. Hacía más o menos 152 años que no se incluía esa variable en el Uruguay, en 1996 sí se logró incluir, y hasta la fecha todavía continúa. De 1996 hasta la fecha, la diferencia entre personas blancas y negras siempre es el doble en contra de los negros. Es decir, tenemos más o menos un 8% de pobres, es el doble de afro. Tenemos que el tema de la deserción estudiantil, básicamente en ciclo básico, es un 30%, es un 60% en los afros, así consecutivamente. Es decir, cada vez que se incluye o se intenta incluir el tema, digamos, siempre surge la mitología o el mito de que el Uruguay es igual y que no hay diferencia entre blancos y negros. Bueno, volviendo al tema de la facultad, en estos 10 años que tuvimos como colaboradores honorarios, nos encontramos con una dificultad epistemológica de que los psicólogos en Uruguay no se daban cuenta que existían los afros. Esa fue la primera dificultad que encontramos. Y bueno, entonces dijimos, bueno, no vamos a poder tomar de forma directa porque no tenemos ningún modelo hace más o menos 16 años respecto a este tema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como muy pro y empezamos a tomar, digamos, los más pro dentro de la facultad, Timbaro, Chon, Carrasco. Y bueno, empezamos como
contando sí, con tal Michel Foucault, que era conocido, pero había grabado lo que se llamaba genealogía del racismo. Y ahí empezamos a hacer un clic, decir, bueno, esto no es el racismo, esto es una concepción europea de lo que creemos que era el racismo. Esto nos obligó a pensar modelos de análisis uruguayos. Para eso lo que intentamos hacer es, bueno, presentamos varias veces algo que se llama NSSI, respecto al tema, bueno, se tiene cada 2000 y nos fue muy mal. Por suerte, digamos, a nivel internacional, no sé, en Uruguay, la temática estábamos volviendo a pensarse. Y bueno, entonces ahí pudimos realizar tres investigaciones, que básicamente era una para la OMS, y era ¿qué es el afro? Esa era como la pregunta, todo lo que estábamos haciendo. No se olvidemos que en el 2000 estábamos entre, hay una transición entre ser afro y negro, ni siquiera la propia comunidad se ve lo del afro. Entonces nosotros nos quedamos con el desafío de poder pensar eso. Luego hicimos otras por el PLUDE, que era un poco más general para ver la situación real de la población, y por último otra nueva con la OMS sobre el tema del SIDA. ¿Quiénes son las personas afrodescendientes uruguayas? Esto es un concepto político, y esto hay que ser muy claro respecto a esto. Como el concepto negro, también es un concepto político, político, es decir, fue puesto por los esclavistas, no por las propias personas que fueron esclavizadas. El concepto afrodescendiente es un concepto político. ¿Qué implica? Se puede considerar como afrodescendiente a las personas descendientes de los pueblos de origen africano que fueron traídas del territorio nacional durante el proceso colonial como mano de obra esclava, negando sus derechos humanos. ¿Por qué la concepción afrodescendiente? Porque en realidad en Uruguay, como en el resto de lugares donde se crearon esclavos, se crearon de diferentes lugares de África y no sabemos específicamente de dónde ni cuándo, pero sí que sabemos exactamente que venimos, digamos, de África, no específicamente el lugar. Yo no puedo decir, Oscar, si pertenece a la comunidad bantú o a otra. Entonces, para poder, digamos, reivindicar ese concepto, se empezó a pensar políticamente como afrodescendiente y no como negro. Acá tenemos una dificultad conceptual. En Estados Unidos y en Brasil, sí, digamos, promocionan el tema del negro, lo negro como lo de ellos. Es decir, quieren transformar el término dándole un concepto de positivo. En el resto de América Latina se borró el tema negro y se incluyó el afrodescendiente o afro-uruguayo, dependiendo de la situación. Los discursos del Uruguay respecto al tema. Por el Uruguay, la raza blanca en su totalidad de origen europeo. La pequeña proporción de raza etiópica introducida al país por los conquistadores españoles procedentes del continente africano a fin de establecer la esclavitud en estas tierras disminuye visiblemente hasta el punto de constituir un porcentaje insignificante en la totalidad de la población. Por otra parte, sus características originales han sufrido por el clima, circunstancias del medio ambiente y por mezcla de la sangre europea, modificaciones fundamentales. Eugenismo, parece. Esta es la frase que aparecía en el libro del centenario de 1925, cuando la nación cumplía 100 años, era como un libro oficial en el cual decía específicamente cómo estaba la historia del Uruguay. No había negros y había básicamente europeos. 89 años después, a diferencia del resto de los países de América Latina, Uruguay se caracteriza por una marcada homogeneidad étnica y racial. Tal característica se remonta a la desaparición temprana de las culturas indígenas y al énfasis en confrontar una sociedad integrada para conformar mesocráticas del principio del siglo XX, consolidándose hacia una imagen colectiva homogénea y europeizada. Alucina Aguilar, 2007, en Bukele y Cabrera, 2006, en datos sociodemográficos de desigualdad igualito de 2012. Me olvidé de ponerlo. Como ustedes pueden ver, digamos, por lo menos, veía que este discurso homogéneo respecto a lo que somos en Uruguay. En la actualidad, según el censo 2011, somos más o menos el 8.9%, los afro-uruguayos. Río Negro para arriba aumenta. Y en departamentos como Artigas y Rivera estamos entre un 20 y un 16% de la población general. En Uruguay, claramente, también debo decirlo de forma académica, tenemos una gran influencia europea y un boca criolla. El discurso,
continúa siendo prácticamente el mismo. La única diferencia, digamos, es que, bueno, a veces uno intenta cuidarse y ser políticamente correcto y otras veces hay un fake como este, como el que ocurrió, el de que somos una colectividad homogénea y pensada. En psicología, lo que también nos costó fue esto, poder romper el concepto de homogéneo y de lo pensado desde un punto de vista más conceptual, en el cual, vuelvo a decir, no teníamos ningunos referentes. Y también vale la pena decir que acá en facultad fuimos casi invisibilizados respecto a este tema. ¿Y por qué casi invisibilizados? Nosotros nos dimos cuenta cuando viajamos al exterior que no había grupos de afro-uruguayos estudiándose a sí mismos dentro de una universidad, que los pocos casos que conocíamos eran los nuestros y no en Estados Unidos. Pero la diferencia entre ellos y nosotros era, nosotros éramos honorarios, ellos no, ellos tenían una jerarquía respecto al tema, nosotros en facultad no teníamos ninguna jerarquía. Recuerdo, a veces teníamos estudiantes que preguntaban por nosotros y nuestros compañeros sabían quién éramos nosotros. Y nuestro grupo originalmente se llamaba Quilombo Timbó. Quilombo es una palabra, bueno, capaz que ustedes lo conocen. Quilombo en realidad significa como la reunión de los negros respecto a diferentes circunstancias para poder pensarse a sí mismos. Y Timbó, muy joven, era la idea entre concretar lo indígena y lo afro. Entonces muchos compañeros o estudiantes decían, bueno, vengo a buscar a los docentes de Quilombo Timbó, y ustedes imagínense lo que ocurrió. Esto nos obligó a cambiar el nombre, lo llamamos, lo transformamos de Quilombo Timbó a Etnia y Salud, para ser un grupo, digamos, bastante más europeizado, podemos decirlo, y para ahora que no fuera mejor en nuestro trayecto. ¿Cuáles son los puntos en común entre lo académico y lo político? Siempre es necesario en el Uruguay un nivel de presión de los grupos afro-uruguayos para que estén los temas. Si no hay un nivel de presión, los temas no se encuentran. ¿Qué significa esto? Clásicamente hay una vulneración de los derechos de las personas afro-uruguayas desde la creación del Estado-Nación en Uruguay. Y esto no ha cambiado hasta el momento. Desde 2005 hasta la fecha, todas, digamos, estas formas de intervención política ha habido en el Estado uruguayo. Ha habido una asesoría honoraria de la presidencia en asuntos de equidad racial, un área de promoción de acciones afirmativas en el MEC, un departamento de mujeres afrodescendientes que está actualmente en el MIDES, una asesoría para temas y asuntos de jóvenes afrodescendientes en el INJU, una asesoría de asuntos afros en el Ministerio de Vivienda, una unidad temática por los derechos de los afrodescendientes en la Intendencia, que cambió el nombre. Bueno, ahí lo voy a dejar el último. Bien. Todos estos mecanismos, que se llaman mecanismos de equidad racial, no han tenido ningún impacto a nivel social en el lugar. Es decir, no han logrado reducir lo que muchos expertos en el tema lo que llaman la brecha social, es decir, la diferencia entre blancos y negros. Acá me faltaron 8 más en la actualidad. ¿Cuáles son las características de estos mecanismos de equidad racial? Son casi lo mismo que tuvo Quilombo Timbó y Etnia y Salud. Casi son honorarios, no tienen capacidad de decisión, no tienen diseño, ni planificación, ni ejecución, ni resultados en la política pública. Pero sí están dentro del Estado. Estos son puntos en común con el ex Quilombo Timbó. No han tenido, digamos, un impacto real. Ustedes ven que están en casi todos los ministerios, ¿no? Están desde el MIDES, INCU, Ministerio de Vivienda, la Intendencia. Algunos ya no están más, pero cuando uno quiere empezar a analizar y ver, los resultados no aparecen, no sabemos cuál fue el nivel de planificación, no sabemos cuáles son los diseños, todo esto pensando en políticas públicas. La ley de las políticas públicas referente al tema es la ley 19.122, es una ley de cuotas que significa que el Estado tiene la obligación de incluir en sus llamados el 8% de afro-uruguayos. Como dice la ley, su artículo 4 dispone que los organismos del Estado y las personas jurídicas de derecho público no estatales deben disponer en una cuota de 8% sobre la planificación de ingresos y lo que sean efectivos en el año para la población afrodescendiente. Esta ley es de 2013.
Los resultados que tenemos según la Oficina Nacional de Servicio Civil son que en el 2014 el Estado respetó el 1.1%, es decir, 140 personas, digamos, pudieron ingresar al Estado según la ley, y la ley fue en 2013, un año más o menos, en dos años, 1.1%. En 2015, que son los últimos datos, se aumentó un 143%, como pueden ver. Eso es real, 143%, es decir, logramos aumentar de forma muy importante. Pero, analizando un poquito más, no lo puse acá. Ah, sí, está ahí. Los lugares donde más entraron los afros fueron el Ministerio de Defensa, OSE y MEDIR. El Ministerio de Defensa, bueno, es un poquito diferente. Cuando salió la esclavitud, básicamente los lugares donde tenían los ex esclavos para trabajar en la servidumbre, con el ejército. Eso es básicamente los lugares naturales y esperables. En el caso del Ministerio de Defensa, los afros que han entrado fueron convocados, y en realidad también en el interior del país. Todos los que más o menos conocen el interior del país saben que las personas pobres de los lugares donde van a entrar, básicamente es en el Ministerio de Defensa. En el caso de OSE fueron de forma zafral. En el caso de MEDIR entró una sola persona. Lo que nosotros pudimos analizar y observar que el racismo estructural en el lugar básicamente tiene que ver con estos elementos. Tiene que ver con los elementos de colocar un grupo determinado en un lugar determinado y que se perpetúe por el tiempo. Como ustedes pueden ver, la Universidad de la República no respeta la cuota, no aparece ahí como que respeta la cuota de afrodescendientes. Y por último, nosotros en nuestra recorrida para intentar conocer y ver, a ver otras experiencias de psicólogos de otras partes del mundo, que no sean solamente europeos, nos encontramos con Boivé, que Boivé es un nigeriano psicólogo que manifiesta puesto que la diversidad humana y cultural se encuentra en la base de la psicología. Deben ser los psicólogos quienes deberían sentirse cómodos celebrando la diversidad cultural en vez de sentirse amenazados por ello. En mi exposición, yo veo dos actores claros. Uno, las organizaciones civiles, que tienen su rol claro de poder defender los derechos, en este caso de las personas afro-uruguayas. Luego, los esclavos, tanto sea de izquierda o derecha, que tienen una base racista, estructural, que no ha cambiado, más allá, digamos, de algunos avances que aparecen. Y luego está la Universidad de la República, que hasta el momento, a mí me queda la gran duda, qué papel juega respecto a este tema. Las iniciativas respecto a los contenidos conceptuales actuales sobre el tema afro surgieron a partir de las organizaciones civiles. Hoy, Quilombo Timbó y Ovengue Salud no existe más, por un hecho específico. Nosotros éramos honorarios y teníamos una persona blanca que nos acompañó durante el proceso. Esa persona blanca se jubiló. ¿Lo vieron lo que pasó? Desapareció Ovengue Salud, desapareció Quilombo Timbó. Y en la actualidad, más allá de que en psicología sé que existe, Mónica ahora está trabajando el tema, Uruguay, yo me atrevería a decir que ha tenido como, continúa teniendo como relaciones de racismo respecto a la temática. Muchas gracias. Sobre migraciones, refugio y derechos humanos, y además el EFIS
vinculado directamente con la temática que Oscar acaba de abordar, así que lo dejo con bueno, muchas gracias. En realidad, como decía Natalia, yo trabajo con el tema de migraciones, que tiene directa relación con políticas públicas, con identidad, con cuestiones de identificación, dado que los migrantes son por excelencia aquellos que deben ser identificados, ya que no nacen con una identidad en nuestro territorio nacional, sino que una vez que entran a él deben adquirir por medios complejos y a veces tortuosos un documento o un papel que les permita ser identificados y para poder pertenecer o permanecer en nuestra comunidad. Pero también acompaño un poco el proceso que los compañeros están haciendo, los estudiantes de antropología y la Coordinadora Nacional Afrodescendiente del Servicio de Trabajo Formativo. Un poco los amparo, espero no jubilarme por ahora, para que podamos seguir. Para que podamos seguir ocupando un poco ese espacio de forma semi-institucional, como lo hacemos. Pero bueno, la propuesta de la mesa era pensar políticas públicas, identidad e identificación. Y cuando hablamos de políticas públicas necesariamente tenemos que hablar de Estado. Yo creo que está bueno las dos puntas que plantearon Javier y Oscar, que son un poco al lado malo, al lado duro y al lado más blando, o que debería ser el lado más proactivo del Estado en términos sociales. Y bueno, por traer un poco lo que Javier planteaba de cómo Bourdieu nos provoca, en el sentido, bueno, pensar el Estado significa criticarlo o no, pero significa siempre reafirmarlo. Creo que en esta mesa pecamos un poco de eso, pero pecamos con una perspectiva crítica. La idea es pensar el Estado y pensar las políticas públicas y pensar la ambivalencia, la ambigüedad que tenemos cuando hablamos de políticas públicas. Porque desde las políticas de urgencia social hasta las políticas focalizadas, las políticas de promoción de colectivos racial, étnicamente identificados, o también identificados por opciones sexuales, por prácticas por género o diferentes formas de pensar colectivos diferenciados en esa gran homogeneidad que se supone deberíamos ser, estamos hablando también del Estado. Y recurrimos al Estado, golpeamos sus puertas y buscamos respuestas que si no las empujamos no las vamos a obtener. Entonces me parece que un poco es importante que sepamos que estamos trabajando en un lugar de ambivalencia y ambigüedad, que nos cuestiona nuestro accionar académico y nos cuestiona nuestro accionar público y político. Es decir, no tenemos una solución fácil a esto cuando decimos qué lugar ocupa la universidad, ocupa el lugar de producción de conocimiento, pero también ocupa el lugar de marcar agenda o poner agenda, y en esos lugares muchas veces somos acusados como no académicos y como políticos. El decir que la producción académica es una producción política no es un lugar fácil en nuestra Universidad de la República hoy. Es decir, cuando Oscar trae esta historia de pensar racismo o pensar diferencias étnicas, raciales y la producción de conocimiento, las perspectivas epistemológicas para trabajar con estas temáticas, mostraba un poco las dificultades que nosotros tenemos hoy para poder visualizar temas que son conflictivos, temas que nos empujan sobre las percepciones que tenemos de nosotros mismos hacia el interior de la universidad. Eso era así en el 2016, era así en el 2000, sigue siendo así hoy en el 2016, a pesar de que tenemos instrumentos legales, instrumentos jurídicos, tenemos una agenda mucho más instalada en la opinión pública sobre estas temáticas. Bueno, entonces un poco para pensar identidad, identificación y políticas públicas. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas, necesariamente estamos hablando de lugares de certezas, un lugar de planificación, implementación, evaluación, lugares en los cuales, a pesar de que se llaman políticas públicas, prima una perspectiva de lo técnico, una perspectiva de evaluar, medir, generar indicadores, promover espacios de implementación con resultados inmediatos, pero no
en general no estamos acostumbrados a pensar la política pública como un lugar también de producción de políticas, como un lugar político, como un lugar histórico y como un lugar de transformación y de inseguridad. Nosotros en general, cuando vamos a analizar la implementación de políticas públicas de las ciencias sociales, o en particular de la antropología, que podemos hacer etnografía del Estado, etnografía de las políticas públicas, nos encontramos con un grado de incerteza, de improvisación, de ir acomodando el cuerpo a cómo se van haciendo las cosas, que en cierta medida es saludable, pero que no estamos acostumbrados a poner sobre la mesa. Cuando nosotros hablamos de política pública, tendemos a pensar que son cosas técnicas, precisas, implementables y que van a comenzar con un periodo de planificación y van a terminar con un momento de evaluación. Eso no es, nosotros sabemos, estamos involucrados en la implementación de políticas públicas de diferentes formas, sabemos que no es así en absoluto. Sin embargo, no estamos acostumbrados a pensar el lugar político que tiene, por ejemplo, decidir entre una política focalizada o una política universalista. Eso es una decisión política. Sin embargo, nosotros tendemos a evaluar esas cosas y esas decisiones en función de su efectividad o no en el fin, en el objetivo que se planteaba. Y digo esto porque cuando nosotros pensamos las políticas como el lugar de la certeza, y vamos a pensar políticas de identidad, nos encontramos con una materia que es, por excelencia, la materia de la no certeza. Cuando nosotros hablamos de identidad, hablamos de cosas que no son definibles, son difícilmente medibles, difícilmente identificables como algo que va a permanecer en el tiempo. Cuando Oscar decía, nosotros somos de los afrodescendientes son del 96, están medidos como un 8,9%, a veces baja 8, a veces sube a 10, dependiendo del instrumento que se aplique. Y cuando nosotros vamos a ver todos los informes que analizan este tipo de datos cuantitativos, vemos que siempre en la introducción hay un prolegómeno metodológico que dice, bueno, ¿cómo fue el instrumento que se utilizó para medir y por qué arroja algunas diferencias en relación a otros de medición en las cuales se utilizaron, en las cuales el instrumento tuvo algunas diferencias? Eso es lo más cerca que podemos llegar a la certeza. Nosotros sabemos que la población afrodescendiente de Uruguay está entre un 9% del total de la población, sabemos cómo se localiza geográficamente en todo el territorio del país, sabemos cómo se localiza geográficamente dentro de la ciudad de Montevideo, que es bastante. Sabemos qué desempeño tiene en términos educativos, sabemos que tiene las remuneraciones más bajas, incluso en escalafones laborales similares, pero no sabemos mucho de quiénes son esos afrodescendientes, cómo se identifican, en qué medida una identidad afrodescendiente proyecta una identidad política o no, y no sabemos mucho, sobre todo, cómo hacer, qué hacer con esas identidades para pensar políticas de transformación de estas realidades que podemos medir. Pero si hablamos de afrodescendientes, si hablamos de migrantes, si hablamos de identidades de género, nos encontramos con lugares de mucha dificultad para pensar certezas. ¿Qué hacemos cuando necesitamos certezas? Cuando hablamos de identidades, apelamos a la biología. Entonces, ¿cómo determino yo que vale la población afro? Bueno, algún indicador biológico, porque nosotros sabemos que la identidad afro es una identidad histórica, es una identidad política, pero ¿cómo tendemos a visualizarla rápidamente? En el fenotipo, en el color de la piel, en el lugar que ese sujeto, en el lugar al cual ese sujeto es proyectado, a medida que su primera imagen me dice afro, me dice negro. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es el lugar más seguro para pensar política? La biología. ¿Cómo podemos hacer para pensar política de género? La biología. Podemos hacer para pensar políticas migratorias en Uruguay, por suerte no hemos llegado a ese punto, pero si vamos a Europa, es la biología. Es el marcador biológico el que, en definitiva, está ocupando el lugar de la toma de decisión. Cuando nosotros deberíamos pensar las políticas públicas, deberíamos pensar la política de identidad como lugares de la política y de la historia. Yo decía que en Uruguay,
con suerte no estamos todavía en ese lugar, pero si nosotros pensamos hace menos de un año, prácticamente un año, hoy tuvimos un caso de dos inmigrantes refugiados sirios que llegaron a la frontera Brasil-Uruguay, dos adultos, hombres y un menor de edad, un niño. Estas personas no fueron automáticamente recibidas como refugiados, cosa que situación que es la que la ley de refugio indica que se debe hacer, no obtuvieron la protección de refugio y además fueron, por estar indocumentados, procesados con prisión y cerrados en libertad con cargo. El niño fue derivado y no permaneció en un hogar de niños. Acciones políticas, solidaridad internacional, generaron que la situación de estas dos personas sirias se revirtiera, accedieron a la protección de refugio, tuvieron, primero se pagó la fianza, fueron liberadas, accedieron a un procedimiento jurídicamente correcto para evaluar su situación, pero el niño permaneció internado. ¿Por qué? Porque era necesario comprobar biológicamente que ese niño era hijo de ese padre. Historia, experiencia, trayectoria, relatos, no fueron suficientes para consolidar un vínculo que aclara que no estaba ahí. Tuvimos que esperar a que el ADN confirmara una relación biológica que no necesariamente debía, que podría no haberse confirmado biológicamente para certificar que ese padre tenía derecho a permanecer con ese niño, para certificar la identidad de ese adoptivo familiar, tuvimos que apelar a la biología. Y eso sucede constantemente. Cuando nosotros nos preguntamos por políticas para los descendientes, por la ley de acciones afirmativas, por la reglamentación de esa ley u otras. Bueno, ¿y quiénes son esos afrodescendientes? ¿Cómo hacemos para acreditar que estas personas tienen derecho a acceder a sus derechos, a veces vistos como privilegios? La primera respuesta más fácil es la biología. ¿Cómo hacemos para garantizar el derecho a la unificación familiar para madres dominicanas que quieren traer a sus hijos? La primera respuesta es la biología. Y eso sucede en general porque la biología parece tener una certeza que nosotros socialmente, históricamente, políticamente no logramos construir. Cuando Javier hablaba de las huellas dactilares, nosotros en antropología estudiamos eso. Y aprendemos, después rápidamente lo olvidamos algunos, las formas en las cuales se pueden clasificar las huellas dactilares. Las huellas dactilares nos sirven para pensar divisiones raciales, pero hoy en día nos sirven también para acreditar nuestra pertenencia a nuestro centro de trabajo. Yo me reía un poco porque algo que todavía, por suerte, no hemos perfeccionado en la Facultad de Humanidades es el sistema de marcar tarjeta con la huella. El cuerpo, la biología, nos dan un registro, nos dan un registro de seguridad, de certeza, que nosotros deberíamos poder construir a partir de la política, a partir de la historia, a partir de lo social. Y creo que ese es el lugar que nosotros deberíamos poder empezar a discutir. Porque es un lugar que nos genera muchas dificultades, en tanto legitimación de discurso, y en tanto inmediatez de las respuestas que podemos dar. No solo cuando pensamos el lugar en el cual el Estado va, las herramientas con las cuales el Estado va a proceder para establecer esas políticas, sino cuando referimos a las propias respuestas que los movimientos sociales buscamos para trabajar con políticas focalizadas. La necesidad de trazar una genealogía
una genealogía familiar para Fundación Estafro ha llevado, por ejemplo, a la instalación de empresas genéticas que le permiten a la población afro determinar el lugar de procedencia de sus ancestros. Eso sucede en general en Estados Unidos, para nosotros es muy lejano. No, por supuesto que no estábamos hablando de empresas genéticas. En términos genéticos hay muy poca cosa de la que se preocupa. Ese tipo de discurso en el cual biología, certeza, identidad se conjugan, es un discurso que tiene, a mi entender, muchos peligros, pero es un discurso que tiene una facilidad única para instaurarse, primero por la evidencia, segundo por la legitimidad que tiene la ciencia. En ciencia la genética está top, está bien alta rankeada, para permitir decir esto sí. Y en políticas públicas nosotros tendemos a buscar un sí o no rápido, porque el ejecutor lo precisa, porque la implementación lo precisa, porque el indicador nos precisa buscar si esto es positivo o no para poder seguir adelante. Creo un poco el lugar de esta mesa y la propuesta iba a trascender esa inmediatez y a pensar cómo los procesos de identidad y identificación no necesariamente están vinculados y pueden ser pensados en claves un poco más críticas y amplias. ¿Sí? No necesariamente yo preciso ser identificado para aportar una identidad, porque la identificación es un elemento concreto y la identidad es una necesidad política. Política.